Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando, y este lo titulo En amor no hay comparaciones. Y esto surge a raíz de que estaba leyendo un curso de milagros, que es el camino que la vida ha elegido a través de mí, pero claro, todos los caminos conducen a Roma, así que no estoy haciendo nada especial de ningún camino. Simplemente, pues nada, lo abro y empiezo a leer algo muy bonito, y ahí surge la idea de la posibilidad de hacer un video sobre esto. Y para las personas que están familiarizadas con esa enseñanza, por alguna razón sienten que les gusta y la leen y esto, pues esto yo lo saco de la página 562, que es del texto. Esa es la sección que se titula El deseo de ser especial, y la sección es la número 2, la pérdida de creerse especial. Entonces, pues nada, te voy a leer un poquito ese párrafo y después vamos a mirarlo juntos para que veas el regalo que nos aporta. El párrafo lee de la siguiente manera. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones, pues se establece al ver una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se puede encontrar. Esto es lo que persigue el especialismo, y esto es lo que contempla. Y aquel a quien tu deseo de ser especial así rebaja, habría sido tu salvador si tú no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Frente a la pequeñez que ves en él, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. No entiendes que al hacer eso es a ti mismo a quien rebajas. Tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. Ok, vamos a mirar eso juntos porque es muy bonito. Vamos parte por parte. Primero te dice, hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Ok, ¿por qué el amor no hace comparaciones? Porque el amor es unidad, el amor es lo único que es. El amor no hay, en el amor no hay separación, por consiguiente no hay con qué comparar. Es como, ¿te acuerdas el video de ayer que estábamos hablando de la desarmonía y armonía? Pues bueno, cuando la mente está, cuando estás durmiendo y estás soñando, okay, perdón, cuando estás durmiendo, al estar dormido implica que ahí la mente está en total armonía. En el momento que se proyecta un sueño, como había compartido ayer, en ese sueño es que se percibe separación. Entonces ahí es donde surge el deseo de comparar, porque hay aparentes diferencias. Por lo tanto, para aplicarlo a esta experiencia física, el deseo de sentirse especial, según mi entendimiento y mi práctica de esta enseñanza, es el deseo de sentir que soy un cuerpo, el deseo de sentir que soy un ser humano, el deseo de percibirme como algo separado de la totalidad. Eso es el deseo de sentirse especial. Entonces, como te dice, hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. Yo solo puedo hacer comparaciones cuando aparenta haber un yo y un tú. En otras palabras, cuando aparenta haber dos cosas separadas, pues ahí es como se comparan. En el amor no hay comparaciones, porque el amor es lo que es, no hay nada más. Continúa. Creerse especial siempre conlleva hacer comparaciones. Creerse especial, repito, es una forma de decir creerme que soy un cuerpo separado. Como me creo ser un cuerpo separado, siempre van a haber comparaciones para efectos de lo que estamos compartiendo aquí. Porque estoy yo, estás tú y nos comparamos ahora. Ah, tú eres bonito, tú eres bonita, tú eres fea, tú eres feo, yo soy mejor, yo soy peor, yo soy... ¿Ves? Todo es comparaciones. Porque de nuevo, en el sueño aparentan haber comparaciones en función a la creencia que dice yo soy un individuo separado, mi deseo de sentirme especial. Continúa. Pues se establece al ver una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se puede encontrar. Pues claro, yo voy a estar constantemente en ese juego de comparaciones, puedo ver falta en el otro y puedo seguir encontrando todo tipo de faltas, porque cualquier tipo de cosas que yo observe entre aparente dos, lo que va a hacer es seguir perpetuando la idea de que en realidad lo que hay es un yo separado. Siempre voy a encontrar faltas y la continuaré buscando sin darme cuenta. Porque estoy comparándome. Cuando reconozco que no hay nadie, que lo único que hay es lo que es, no hay comparación, lo que hay es simplemente lo que es. Continúa.
Esto es lo que persigue el especialismo y esto es lo que contempla. Repito, esto es lo que persigue el deseo de sentirme separado y esto es lo que contempla. Lo que contempla es separación y por consiguiente contempla aparentes faltas. ¿Okay? Dice, y aquel quien tu deseo de ser especial así rebaja, habría sido tu salvador si tú no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Miremos esa línea que es bellísima, dice. Y aquel, para efectos de este lenguaje, ese otro, ¿okay? Y aquel a quien tu deseo de sentir especial rebaja, en otras palabras, aquel en el cual yo encuentro falta, porque yo, mi deseo de sentirme especial rebaja a ese otro. Primero, mi deseo de sentirme separado es lo que me compara con el otro. Y encima de eso, pues al buscar faltas, pues entonces él los rebajo, porque mira dónde él está y yo soy mucho mejor o lo que sea. Ese es el tipo de comparación. Él hubiese sido mi salvador, habría sido tu salvador si no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Podría ser mi salvador porque simplemente al yo percibirme separado, él o eso otro está mostrando lo que tengo que sanar en mí para recordar que él y yo somos uno. Pero como estoy comparándome con él, creyéndome que yo soy mejor, por así decirlo, o inclusive creyendo que soy peor, porque es lo mismo. Si yo idolatro a otra persona, estoy poniéndome en una posición de que yo soy peor, que es otra forma de sentirme especial, porque estoy percibiendo separación. ¿Ves? No es porque el otro sea mejor o peor, es por el mero hecho de percibir separación. Entonces la falta puede ser que yo estoy acusando al otro o la falta puede ser que estoy idolatrando al otro creyendo que hay diferencia. Por eso es que siempre hago hincapié, sobre todo en consultas privadas cuando alguien me dice es que tú me has enseñado esto, que tú ta ta ta, yo digo no cometas ese error, yo no estoy ni por encima ni por debajo, ni estoy enseñando ni nada. Esto es simplemente una conversación que está teniendo lugar entre aparentes dos, que está orquestado por la misma mentalidad para recordarse a sí misma. Porque todo lo que yo diga en videos o lo que sea, no lo digo yo ni sale de mí, sale de ti porque tú y yo somos uno. Lo que pasa es que al percibirte separado o separada, tú crees que ahora soy yo el que estoy diciendo estas cosas, sin darte cuenta que la información viene de la misma fuente. Tú y yo somos parte de la fuente. El único problema aquí es que tú te percibes que tú eres tú, yo me percibo que soy yo y ahí es donde entra el juego. Pero yo tengo muy claro que nada de lo que yo digo surge de mí. Es lo que ocurre en el guión. Por lo tanto, en ese sentido, cuando tienes eso claro, tú ves cualquier enseñanza que apunta hacia la verdad, no es algo que viene de un libro ni viene de nada. Es simplemente parte de la totalidad que a través de ti llega esa información. Y el problema es que tú te crees que llega de un algo externo diferente. Ah, esta información viene de este libro o viene de esta persona. Y ahí sigues sosteniendo tu deseo de sentirte especial. En otras palabras, ahí se sigue sosteniendo el deseo de sentirme separado del todo. Si yo soy uno con el todo, ningún libro está separado de mí, ninguna persona está separada de mí, ninguna información viene de ningún otro lugar, porque todo ya está en mí, no mí como persona, sino como conciencia. Entonces, continúa. Dice, y aquel a quien tu deseo de ser especial así rebaja, habría sido tu salvador si tú no hubieses elegido usarlo como un triste ejemplo de cuán especial eres tú. Presta atención. Frente a la pequeñez que ves en él, tú te yergues alto y señero, irreprochable y honesto, puro e inmaculado. No entiendes que al hacer eso es a ti mismo a quien rebajas. ¿Por qué es a mí mismo a quien rebajo? Porque él y yo somos lo mismo. Yo nunca estoy hablando del otro, yo siempre estoy hablando de mí, que ese es otro video que iba a hacer, pero ya no tengo que hacerlo porque aquí lo pongo, lo iba a titular, siempre estoy hablando de mí. Imagínate si tú pudieses tomar conciencia de que todo es un espejo. Y que lo que sea que estés diciendo del otro, en realidad tiene que ver con lo que estás diciendo de ti. Porque si solo hay uno, entonces si culpo, culpo, si juzgo, me juzgo, si amo, amo. En el segundo párrafo de esa misma sección empieza, tratar de ser especial es siempre a costa de la paz. Porque la paz es simplemente el reconocimiento de que soy parte del todo. Pero en el momento que yo creo ser algo separado del todo, lo que estoy perdiendo es mi paz.
Porque entonces ahora me voy a encontrar comparándome, voy a estar compitiendo, voy a estar tratando de protegerme. Pero si soy el todo, en el amor no existen comparaciones, porque el amor es simplemente lo que es, y eso no es lo que tengo, como he dicho antes, y no es lo que busco, es lo que soy.